sorprendida. Ella está sorprendida con mucha cosa. Pero de Juan Luis. No, no, ella se va a sorprender. Tiene que mencionar que sea ayer en una canción. ¿Cómo que sea ayer? Respétame. Ay, ay, ay. ¿Sabes que Hochi salió malo? Porque a Hochi lo menciona Juan Luis y Gilberto. Pero yo le traigo un saludo del difunto Monkey Black. Tú nunca lo pusiste. No. Dije, ¡Hochi, no te haga! Monkey Black, antes de fallecer. Ay, qué cruel. Hochi anda de gira con Juan Luis. Te lo voy a traer, Hochi, un saludo. Yo te lo tengo del difunto Monkey Black. ¡Ah! No. ¿Pero es verdad? Nunca difunto. Dale, te voy a traer lo de Paramo. Dios mío, Dios mío. Señores, la rutina, las mujeres, el maquillaje en el carro, el mismo golpe. ¡A lo buenas! Buenas, Hochi. Dime, mi hermano. Buen maquillaje, para que tú oigas esto. ¿Tú crees que darle importe puede ser una copia mejorada o una copia en sí? De Rubirosa. Analízame eso, papá. De Rubirosa. Muchacho. No, espérate, va. Está loco, no. Pero en qué sentido. Había que ver. No. Había que ver qué sentido lo dice. ¿Qué es esto? ¿Aló? Continúa por calle Víctor Terrible Pollo, un kilómetro y medio. ¿Aló? ¿Es el PS que está hablando? Dime. Qué difícil. Oye, ahí. ¿Perdón? Sí, Iván está aquí. Está por ahí. Aquí está Ivonne. Aquí está Ivonne. Ahí va. Hola, Ivonne. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Y tú por dónde andas? Ando en la calle. ¿En la calle? Sí. Cuéntame todo, mi vida. ¿Cuáles son tus redes sociales para brechar? Ah, pero claro, mi amor, anótate por ahí. Ivonne Peralta A. Todo juntito. ¿Eh? Con dos A's al final. Ivonne Peralta A. ¿Me sigues por ahí en Instagram? Y en Twitter. Y en Twitter. Repítamelo, por favor. Ivonne Peralta. Como tú me lo dijiste. Ah, ok, ok. Al pasito, como te lo dije. Ivonne Peralta A. Ivonne se escribe con I latina, B corta, O doble N, E. Ivonne Peralta. Perfecto, A. Pero esto es como una seducción. No, él le pidió algo, yo se lo estoy dando. No quiere el alma laguetón. O la de Vivian. Mira, espérate para que no te dé Martín. Martín, ven. No, él no le interesa. Arroba Martín Jaina. Yo lo sigo a gente fea. Sigue Ay, Dios. Sigue a Martín, eso no es nada. Soltó en banda Martín, salió ingrato. Complacido, mi amor. Ay. Mil gracias, Iván. A tu orden siempre, príncipe. Vamos, sigan, sí. Le meto un príncipe. Dios, claro, Dios, claro. Dios. ¡Lo buenas! Aquí estoy yo ahora mismo en un tapón. Ajá. Que lo tiene causado una joven, una hermosa joven, pintándose las uñas en el carro. ¡No! Pastel. ¿Y dónde es eso? En Gascue. Uh-huh. Pintándose las uñas. Tiene la mano abierta aquí con un pinta uña y todo el mundo pintándole bocina. ¿Qué? No, pero no, Dios mío, increíble. Lo buenas. Ñonguito, de lo mío. Hey, de lo mío, mi hermano. Ñonguito, el malaguetón anda por ahí. Hey. Está aquí, sí. Frenando feo. Hay un pedazo. Ñonguito, dímelo. Él sabe quién habla. Estamos aquí en el Simón Bolívar, frenando en el aro. Mándame un litrico de Rebel con él. Eso va y no es pistola, te lo voy a mandar. No, manda una vainilla que te siento sediento del alcohol. Te siento que te hace falta un suero de alcohol. Qué barbaridad. Eso te llega, eso te llega. Dios, Ñongo va a resolver eso. Eso te llega, mi hermanito. Eso está seguro. Dije que te siento sediento de alcohol. Los tigres no cogen eso. Señores, Dios mío. Lo buena. Dime quién canta. Hola, Hochi. Hola, mi amor. ¿Cómo está usted? Bien, mi vida, y mejor cuando te oigo. Y más así, abriéndome los brazos. ¿Perdón? Ella te está mirando. ¿Y cómo tú sabes que yo tengo los brazos abiertos? Claro, sí, sí. Mucho amor y cariño hacia usted. Así mismo, Eterico, y abrázame. No, te abrazo no, así. No, que tú sabes que yo gesticulo mucho en este programa porque es parte como de mi dinámica natural. Dime, mi cielo. Don Hochi. ¿Usa la contraseña? Bueno, perdón, el Don Hochi está correcto. Eso es respeto. Porque es de origen noble. Ah, oh, wow, okay. El don es de origen noble. Qué noble. Como Don Francisco. Pero en este caso es Don Hochi. No me lo ponga mucho don. Que no me gusta lo don. Dime, mi vida. Abueletizado. No, dime, mi amor. No, no. Don Hochi, yo me maquillo en los carritos de Concho. ¿Que tú te maquillas? En el carrito de Concho. No. Wow.
Sí, don José, porque... Ay, yo me maquillo en mi jipeta, en mi carro. Yo me maquillo en un carrito de concho. Okay, o sea, porque tú coges tu carrito de concho normal. Claro, sí, claro. ¿Cómo que no, Malaguetón? ¿Cómo que no? Okay. Claro que sí. Claro. Ahora, ella entonces, sí la verdad. Entonces, lo pero entonces, ¿cómo ella tú sí lo haces? O sea, tú te montas y con la gente allá al lado tú sacas tu Yo trato siempre de montarme adelante, tú sabes que adelante nada más abandono. Entonces yo o en el medio o en la puerta, pero siempre en el carrito, porque no me da tiempo cuando salgo de la casa para el trabajo. Entonces yo me maquillo en el carrito de concho, y como es obligatorio estar maquillado en la oficina, yo me pongo siempre mi polvito, mi sombra, mi lápiz y mi pintalabio normal. Mira qué bien, y es una mecánica que tú logras hacer todos los días. Generalmente sí, cuando estoy por maquillarme. Ella sí es buena. Ella sí es buena. Don José, mire, yo quiero felicitar a Danelis. ¿Cómo es? A Danelis se paró ahora mismo. ¿Cómo es la cosa? Yo quiero felicitar a Danelis por su buen, o sea, su crecimiento, el crecimiento que ha tenido. Yo la vi el otro día en un programa de Extremo a Extremo y me alegra mucho que haya avanzado así en su nivel profesional. Me alegro y la felicito de verdad, que está haciendo un excelente trabajo. Muy bien, ahí está Danelis, un saludo de verdad. ¿Y qué es lo que tú dices, Ivonne? No, que ella de verdad es una verduga. ¿Por porque qué? Si es difícil uno irse maquillando cuando otra persona conduce, peor en un vehículo público. Pero tú no te imaginas, Ivonne, cada rato. Tú no te imaginas, o sea, ajá. Yo soy cinta negra, entonces. No, cinta negra, no, tú eres tú sensei. Manejando. Yo un carrito con, ya tú sabes que la gente como que se claro, le pega. Claro. ¿Cómo tú lo logras? Es duro, Ivonne, es duro, pero hay que hacerlo. Tú deberías subir un tutorial a YouTube. Oh, ¿cómo hacer eso? No, no, sí, tanto así no. Claro, pero es que yo no, óyeme, para mí sería difícil. Y frenando no, un vehículo público sí, cada rato, yo lo hago. ¿No? Y la gente moviéndose, y cuando ella va en la puerta, entonces se tiene que apear porque este se va yo a apiar. Yo me apeo normal a no, mitad. Yo no y puedo. Y vuelvo y subo. Óyeme, sí o mami, sensei ella. Yo soy... No, no, don Jorge, mire, es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Ivonne. Un abrazo y amor, felicidades, don Jorge, nuevamente por su programa. Adiós, mi amor, un beso grande. Dime, Gerard. Jorge, yo entiendo, yo he tomado muchísimo carro público, todo lo del mundo, Jorge, y no me gusta que la gente se maquille en carro público ni que coma. ¿Pero por qué? Porque el espacio del carro público es de todos. Entonces, cuando tú te maquillas, tú invades mi espacio. Porque, sí, porque con tus dos brazos me estás tocando. Pero yo estoy pagando por el mío. Sí, pero entonces paga dos pasajes y maquillate solo adelante. Ah, pero no, y si yo no que, nada más tengo para un pasaje. Entonces usted espere otro carro. No, si te dio hambre, yo no te puedo comer algo porque tú estás al lado de mí. No, yo te dejaría. En mi caso, yo no como si llevo una gente al lado. Son mis 25, 25, ¿cuánto cuesta un carro? Son 25. No, son mis 25 pesos. Yo no me acuerdo. Oye, yo no sé. ¿Qué olvidó? Yeralo Gardo. Es grande. El de la toronja olvidó. Yo estoy callado, no me miren, porque estoy diciendo que usted no domina esos términos. Usted no lo luce hablar. No, yo estoy callado. Déjame retratar esta parte. Yo estaba viendo la discusión entre Ivonne y Gerald. ¿Qué pasó? Debate. El debate. Debate. Escuché en un momento que Gerald dijo que no recordaba cuánto es el precio de un carro público. Es decir, que el monologuista de la toronja olvidó. Y el precio de los carros públicos en la ciudad capital. Cáspitas. Recórcholis. Rayos y sencillas. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo! ¡Qué rápido has avanzado! ¡Santa olvidada! ¡Se olvidó que son 25! ¡Ah, qué loco!